Ok chicos, antes de empezar el video estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador, pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos. Asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes será, que cada mes habrá un ganador, así que bueno, los dejo con el video. ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? Verante, ¿cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo conseguir pavos gratis totalmente legit para Fortnite. No estamos hablando de una aplicación extra o meterte en una página, no. Simplemente por jugar Fortnite vas a ganar hasta 50 mil pavos. O sea, piensa, 50 mil pavos, o sea, yo creo que una persona que tenga 50 mil pavos en este momento no se los ha gastado. O sea, yo creo que lleva como 30 mil, pero tiene de sobra. Entonces tú puedes ser una de esas personas, así que pues muy atento a este video. Antes de todo, recordarles que ayer subí un video en el cual estamos sorteando qué pavos, qué pases de batalla, qué Xbox Live Gold, PlayStation Plus. Te lo voy a dejar en la descripción para que vayas y participes en este sorteo y para que veas que hay varias sorpresas en ese video, así que te lo dejo en la descripción, el primer link va a estar ahí. Pero bueno chicos, al tema que venimos hoy, la verdad es que no voy a hacer muy muy largo este video porque como ayer subí un video, no quiero que este sea más... No quiero que se vea excesivo, vaya. Entonces, ¿cómo está esto de conseguir pavos gratis? La verdad es que muchas veces le he subido videos y es que tienes que meterte en esta aplicación, poner aquí y jugar en este juego para que te den dinero y luego de ahí canjearlo para pavos, ¿no? Esta vez es muy muy sencillo, muy muy fácil. La verdad es que no me lo veía venir y de alguna manera es más sencillo de lo que pensaba, ¿saben? De hecho, como sabrán, es uno de estos modos de juego que se llama enfrentamiento en solitario. Básicamente es como el pro playing de Fortnite. Y muchos me dirán, no, Loful, tienes que quedar como en el puesto 1000 y ahí te dan dos pavos. No. Mucha gente ni siquiera juega este modo porque la verdad, sinceramente, no hay muchas personas jugando este modo de juego, por lo cual tienes más posibilidades. Y no estamos hablando de que... Y no estamos hablando muy que sea muy difícil. Tengo un amigo que es malísimo, malísimo, malo con odio. Y ayer me mandó una captura, una foto, en el cual ganó una partida de estas que les digo que son de competitivo, sin matar a nadie. Cero kills y en primer lugar. Si quieren ver cómo es que lo hizo y cómo es que está ganando estas partidas, tenemos que llegar a una cifra bastante buena de likes para mostrarles en un video cómo ganar estas partidas muy muy fáciles. Sinceramente yo se los digo, no es una forma muy divertida, pero como les digo pueden obtener mucha ventaja. Yo no lo recomiendo, yo prefiero jugar el juego bien, pero vaya, si ustedes quieren hacerlo, yo dispuesto a enseñarles, ¿vale? Entonces, como les digo, 50 mil pavos. Dios, Dios mío. Oh, Dios mío. De hecho, les voy a dejar la foto de mi amigo, el que ganó. Porque es malísimo. Malo, malo, malo. Y ganó en competitivo, cero kills. Pero bueno, chicos, muy, muy fácil. Sencillo. Como les digo, ayer subí un video para un sorteo de pavos, pases de batalla, Xbox Live Gold, todo, 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 todo. Así que se los dejo en la descripción. Y básicamente te están regalando pavos de Fortnite por jugar al Fortnite. Muy, muy fácil. Así que bueno, espero que te haya gustado. Like, follow, suscríbete. Yo soy Luis Carlos. Desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Adiós. Gracias, Pani. Snow White eating rotten apples. Dirty bass that be coming at you. Roller coasters like a supernova. I'm the ringmaster, this my tabernacle. See you screaming, I'm like, what for? Are you popping? Yeah, I got popcorn. I don't wake up on the